Bien, gracias y bienvenidos a todos. Gracias, Liz, por esa introducción. Lo que quisiera hacer es básicamente reflexionar sobre la pregunta que se nos ha planteado para introducir la discusión. Y permítanme empezar por recordarle a la audiencia, aunque no debe ser noticia para muchos de ustedes, por qué los organizadores decidieron concentrarse en las cadenas de suministro y en el asunto de la posición de negociación de los agricultores a pequeña escala y más en general de la cadena alimentaria. La razón de que este tema sea tan importante hoy es muy sencilla. Es que del billón de personas que pasan hambre hoy, la mayoría son de hecho productores de alimentos y esencialmente constituyen, la mayoría de ellos, productores independientes de alimentos a pequeña escala, campesinos, pescadores artesanales, pastores. En total representan 2 billones de personas en el mundo y 500 millones están en situación de inseguridad alimentaria, tienen hambre. Y además tenemos alrededor de 500 millones de personas que tienen hambre, tenemos un gran número de trabajadores en la agricultura, empleados a sueldos en grandes plantaciones. Unos 450 millones de personas tienen este tipo de empleo y se estima que quizá unos 200 millones de ellos no se les paga lo suficientemente bien para que se alimenten dignamente. Por esa razón, reequilibrar los sistemas alimentarios para que puedan trabajar más equitativamente es absolutamente clave en la lucha contra el hambre en el mundo de hoy. Por eso es muy importante, y como hacemos hoy en esta provocación, el dar el paso desde una perspectiva macro del hambre, que se basa en volúmenes, en precios, en las relaciones entre existencias y necesidades, el alejarnos de ese nivel macro al micronivel, donde estudiamos las relaciones de poder en la cadena alimentaria y su gobernancia. De hecho, yo sugeriría que incluso los pobres urbanos, que constituyen una parte cada vez mayor de los hambrientos del mundo, incluso estos han sido víctimas del proceso del desarrollo y esencialmente ha actuado en contra de los intereses de los pobres. A menudo son personas que han migrado del campo a la ciudad para buscar mejores condiciones de vida, o sea que incluso cuando no todos que tienen hambre hoy dependen de la agricultura, es ahí donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, revitalizando la agricultura y el desarrollo rural para poder conseguir algún éxito sostenible al combatir el hambre. Al mismo tiempo, no podemos simplemente concentrarnos en el asunto de los pequeños campesinos integrando esto es en el mercado no es suficiente si no contamos con el fenómeno de la urbanización y de los pobres urbanos. No podemos ignorar que la mayoría de los campesinos pobres son compradores netos de alimentos que sufren un impacto muy negativo de precios altos y que quizás no se los puedan permitir. Y volveré a este tema, pero quería añadir ese matiz y la necesidad de estudiar cómo podemos apoyar a los pequeños interesados y responder a la pregunta de cómo alimentar a la población urbana. Ahora, esta dicotomía es falsa, la de los pequeños campesinos y el enfoque de los derechos. Yo pienso que nos concentramos en los más vulnerables con el enfoque de los derechos, y si definimos claramente los derechos de cada individuo para que él o ella puedan exigir sus derechos en el es un enfoque que enfatiza la responsabilidad y el acceso a los remedios y que enfatiza la no discriminación y la participación. Y basado en estos principios de derechos humanos, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo organizamos los mercados, cómo organizamos la cadena de suministros para poder cumplir con lo que requieren los derechos humanos. Para hacer esto tenemos que imaginar otras maneras de organizar el mercado y maneras de hacer
hacerlo más incluyentes, y eso es lo que tenemos que explorar un poco más. Para hacerlo, creo que es importante comprender que lo que en los últimos 30 años ha sido el ciclo vicioso del hambre, lo que hemos visto es la negligencia de la agricultura y especialmente el exprimir a los campesinos a pequeña escala, que ha dado por resultado que muchos de ellos emigraron a las ciudades y muchos fueron empleados en las grandes plantaciones abandonando sus cultivos. Como resultado de eso, muchos gobiernos en países en desarrollo no tienen otra alternativa que importar alimentos a bajo precio que inundan los mercados locales, haciéndolo todavía más difícil para los campesinos ganarse la vida decentemente. Y les convierten desesperados y aceleran la huida de la zona rural. Ese es el ciclo vicioso que hemos visto en los últimos 30 años, especialmente en muchos países subsaharianas, en África y en el parte sur de Asia. Para romper ese ciclo vicioso tenemos que movernos más allá del nivel macro de volúmenes y precios, intentar hacer frente a dos preocupaciones diferentes: aumentar los ingresos de los campesinos a pequeña escala y contribuir a un desarrollo real, y después asegurarnos de que los pobres urbanos puedan comprar los alimentos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, para eso hay tres prioridades. Primero, y creo que muchos insistirán en esto, tenemos que organizar a los campesinos mejor para permitirles captar una parte más grande del valor de lo que producen. Por ejemplo, proporcionando cooperativas que hacen posible empaquetar, procesar y vender sus alimentos y básicamente beneficiarse más de lo que producen. Segundo, tenemos que crear mercados locales de alimentos que conecten los campesinos a los habitantes urbanos y uniendo al campo a la ciudad, usando el enfoque de cadena de valores, organizando los eslabones entre las ciudades y el campo. Por ejemplo, mostrando que los alimentos pueden ser transportados y conservados de modo que pueden alimentar a las ciudades con lo que se produce en el campo. Organizando mercados de campesinos, formando campesinos, preferentemente a través de cooperativas, formándoles en capacidad gerencial y habilidades de mercado. También tenemos que animar a una transición nutricional revertida que enseñe a los habitantes urbanos que pueden alimentarse mejor con alimentos más nutrientes producidos localmente y frescos, más que depender en los alimentos más refinados, importados y menos frescos que vienen del extranjero. Tenemos que conectar a los campesinos locales con los procesadores de alimentos locales y con los que proporcionan los alimentos localmente a los hoteles y restaurantes. Es una segunda prioridad, crear mercados locales, foras de venta locales. Y lo tercero es la prioridad de una estrategia multianual que permita a los países en desarrollo, donde falta la seguridad alimentaria, esencialmente alejarse de los alimentos baratos que se producen en los países OCDE especialmente y que inundan los mercados y los superpoderes de la agricultura, y permitirles ser más autosuficientes al alimentarse a sí mismos. Hoy los países menos desarrollados gastan un 20%. Vaya, importan un 20% de alimentos que consumen, y sus facturas por alimentos están creciendo en los últimos años, no en términos absolutos solo, sino también en porcentaje del PIB. Así que tenemos en paralelo que mejorar la habilidad de los campesinos de producir y hacer frente a las necesidades locales, y mejorando la protección social de los pobres urbanos para que puedan comprar los alimentos que necesitan para alimentarse dignamente. Hambre es naturalmente el resultado de la pobreza, pero es más una falta de poder adquisitivo entre los pobres que el resultado de precios altos. Precios altos son un problema en otro sentido, porque los pobres urbanos
ciudadanos no gozan de las medidas de protección social. En ese contexto, creo que los mercados tienen un papel que jugar, pero no debemos concentrarnos en cadenas de suministro globales. Debemos concentrarnos en mercados locales y regionales, que pueden ser más prometedores, especialmente para aquellos países que carecen de infraestructura, que hacen sus importaciones, son más caras y dificultan las exportaciones, y para los que por eso la cadena global de suministro no sea tan adecuada. Al mismo tiempo, hasta el punto que las cadenas de suministro globales seguirán existiendo, en cierto contexto incluso desarrollándose, tenemos que convertirles en más inclusivos y elásticos, más incluyentes, remodelándolos de modo que los campesinos puedan beneficiarse de ellos. Eso significa cooperativas y también ayudar a los pequeños a cumplir con los parámetros de seguridad alimentaria y estándares de calidad. También necesitamos especialmente crear, y acabo con ello, la elasticidad de estas cadenas de provisiones. Primero, en muchos de esos casos las cadenas de suministro están organizadas a través de agricultura por contrato, mediante un comprador que apoya a productores para cultivar determinadas cosechas, y el productor por ello vende la cosecha al comprador con el que tiene un contrato a largo plazo. Yo pienso que tal vez hay una necesidad de reglar ese tipo de agricultura para que esté equilibrado entre las partes, que por ejemplo los pequeños campesinos no tengan que endeudarse mucho teniendo que tomar prestado para la siembra que necesitan para producir. Y tenemos que asegurar que el cambio a cultivos comerciales y el abandono de cosechas alimentarias por parte de estos campesinos no sea radical. Cuando un campesino cambia a cultivos comerciales, quiere decir que la familia se vuelve más dependiente de la evolución de crisis en el mercado, ya que tienen que comprar todo el alimento que consumen, ya que no producen para sí mismos. Y también significa que dentro de la familia, del hogar, la mujer pierde el poder de tomar decisiones, ya que tiene que sí tiene cuando la familia produce sus propios alimentos. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando incentivamos a campesinos a cambiar hacia cosechas comerciales, para que no sea un cambio que vaya demasiado lejos. Yo creo que debemos crear incentivos para que puedan seguir produciendo algo de alimento para sí mismos. Y finalmente, la elasticidad también debe serlo contra los impactos del clima, de la naturaleza. Yo pienso que uno de los desafíos mayores, y cierro con eso hoy, es cómo reconciliar la necesidad de más diversidad en la granja, la combinación de plantas, árboles y pequeños animales, para que las granjas puedan producir sus propias aportaciones de manera que imita la naturaleza en vez de los procesos industriales. ¿Cómo reconciliar este tipo de agricultura agroecológica que necesitamos urgentemente para hacer frente a los desafíos del futuro, especialmente en el contexto del cambio climático? ¿Cómo reconciliamos estas cadenas de suministro que exigen uniformidad, estabilidad de suministro y que tal vez sea muy difícil de reconciliar con la ecoagricultura? Yo creo que el coste de agricultura debe reducirse, teniendo campesinos que dependen menos de aportaciones externas, pero que queda por responder si esto puede reconciliarse con los campesinos que integran las grandes cadenas de suministro. Muchas gracias.